Hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, Good teacher. Good evening. How are you today? Bien rico. Very good. Good evening, teacher. Good evening. How's your day? Did you have a good day today? Yes, teacher. Nice to hear that. So this is our third week of classes. So I hope you're completing the platform as you're required to. So how many of you have already finished the platform? I finished. Excellent, Iris. Okay, good, Jamie. Who else? Okay, let's see. How many of you are in section number four? No one? Okay, so remember that is part of the requirement, es parte de los requisitos, ¿verdad? Tener completa su plataforma, todos los ejercicios. A esta altura, pues ya deberíamos de ir un poquito más allá de la sección 4. Acuérdense que hay que ir un poquito más adelante. Okay, so we're going to start. Solo tengo 18 conectados, so espero que los demás se vayan uniendo. Vamos a chequear attendance para avanzar. Vamos a ver. Iris Rosario. Present, teacher. Thank you, Iris. Isaac Daniel. Jacqueline Liliana. Present. Thank you. Jaime Osvaldo. Jacqueline Vanessa. Present. Thank you. Jessica Marielos. Jessica Marielos. José Samuel. Present, teacher. Thank you. Kevin Anthony. Kevin Anthony. Lisbeth Daniela. Present, teacher. Thank you, Lisbeth. Luis Alonso. Teacher, Luis Alonso dice en el chat que tiene problemas con la cámara y el micrófono, que solo va a escuchar, dice, pero está presente en la clase. Ah, ok. Muchas gracias por avisar. Gracias. Ya lo puse teacher, presente. Thank you. Ahorita me acaba de escribir, dice que le diga que por favor tiene problemas con el micrófono y que por eso. Ok. Gracias por confirmar y vemos que sí está conectado, ¿verdad? Nada más que no le funciona el micrófono y la cámara. But yes. Teacher, y a mí no me mencionó y yo voy antes que él. Luis Alonso, Lisbeth Daniela, sí la Katia. Tengo anotada. No, Katia, creo que voy después de José, no me acuerdo cómo se llama, José. José Samuel, pero sí la tengo. Ok, teacher. Thank you. Jessica Marielos no está, ¿verdad? Sí, las mencioné. Y bueno, porque si no le puse ahí hasta que no está. Ok. Bien, gracias. Kevin sí no está, ¿verdad? Porque lo tengo con cero aquí ahorita. No attendance. Ok, cualquier cosa me lo hacen saber. Gracias por estar pendientes. Ya como les repito, solo estoy viendo ahorita el Excel de la asistencia y no puedo ver el chat ni las cámaras. So, thank you so much. Gracias por ayudarme con eso. Marcos sí, Javier. ¿Sí? Present, gracias, Marcos. Ya mencionó a Jacqueline Vanessa, ¿verdad? Sí. Y ella me dijo present. Creo que hasta hace poco se conectó. Ahí está en el... cuando uno revisa quiénes están conectados, aparece Jacqueline Vanessa. Sí, ahí está. Ahí está anotadita. Gracias. María de Los sí. Ángeles. Present, teacher. Thank you. María del Carmen. María del Carmen. Here, teacher. Present.
Ok, muchas gracias. María Lucila. Present. Gracias. María Magdalena. María Magdalena. No está. Marvin Raimundo. Present, teacher. Gracias. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Teacher, parece que él ha puesto en el chat de WhatsApp que tiene problemas para entrar a la reunión. Algo así ha puesto ahí en el chat de WhatsApp. Ah, okay, okay. Sí, parece que no ha ingresado. Muchas gracias por dejar saber. Vamos a seguir entonces. Nadia y Solina. Nadia. Present, teacher. Gracias, Nadia. Oscar Armando. Present, teacher. Thank you. Reina Yamilet. Present, teacher. Thank you. Ricardo de Jesús. Ricardo. Present, teacher. Thank you, Ricardo. Sandra Amelia. Sandra Amelia. Sandra Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Sandra Mabel. Sandra Mabel. I'm here, miss. Thank you, Sandra Mabel. Tania Pamela. I'm here, miss. Thank you, Tania. Present, miss. Thank you. Vilma Ide. Present, teacher. Thank you. Wendy Abigail. Present, miss. Thank you. Yancy Sarai. Present. Thank you. And Jamie Rosibel. Present, teacher. Thank you. Bueno, les voy a confirmar los que no tengo registro porque parece que hemos tenido algunos problemitas. Isaac Daniel, Jaime Osvaldo, Jessica Marielos, Kevin Anthony, María Magdalena. Present, teacher. Okay, thank you, María Magdalena. Miguel Ángel. Sandra Amelia. Okay. Present, miss. ¿Es Sandra Amelia? Sí, sí, present, miss. Okay, gracias. Ahorita la anoto. Están Peter. ¿Sí? Miguel Ángel es el que le dije que tiene problemas para entrar a la reunión. Es que según dicen está como mala la plataforma de Zoom ahorita, pero a saber. Así he estado escuchando. Bueno. En algunos lados, quizás por lo de la lluvia y todo eso. Sí, a lo mejor eso ha de ser. Porque uh-huh. Sí. Estamos teniendo bastantes fallas. Ojalá que nos permita terminar la clase, ¿verdad? Y pues vamos a empezar. Continuando con los de ayer, les volví a mandar la presentación desde donde nos habíamos quedado. Déjenme ver. Ok, esto es lo que hicimos ayer. Básicamente fue como un repaso de las simple present questions y los object pronouns. Teníamos a las yes, no questions y las WH questions. Anteriormente habíamos discutido el presente simple con este tipo de preguntas. En todo tiempo gramatical en inglés hay dos tipos de preguntas. Las yes, no questions, que son las de las que podemos responder con algo corto, con un sí o con un no. Y las information questions. El auxiliar do y does, este lo ocupamos en presente simple con cuando decíamos con cualquier verbo que no sea el to be. Si recuerdan que hicimos un repaso, ¿verdad? Que diferenciando que pues son presentes simples, se separa con verbo to be y con otros verbos que no están relacionados a ser o estar. Entonces aquí estamos en ese contexto específicamente, no ser o estar. Es cualquier otro verbo que no sea to be. Para lo cual utilizamos el auxiliar do. ¿Para qué personas? ¿Recuerdan cuándo usamos do? Tú lo utilizamos con qué sujeto. Primera persona. Ay, ajá. I, we and they. Ajá. Con ellos usamos do. I, we, you y they.
Cuando es tercera persona singular, ¿cuál es la tercera persona singular? Sí. Y como repetimos, cuando están en singular, ¿verdad? Si hay Kevin y Carlos, ya no es singular, ya son plural, ¿ok? Entonces, por eso decimos tercera persona singular, utilizaremos does, ¿ok? Y luego, pues, la estructura sigue con el sujeto, el verbo, sin alterarlo, sin agregarle ni quitarle nada, complemento y al final el signo de pregunta. Luego de eso tenemos las WH questions. La estructura es la misma, siempre vamos a llevar el auxiliar do o does, el cual dependerá del sujeto, como ya lo mencionamos. Nada más que antes vamos a poner una WH word, como what, who y otras que ya hemos visto anteriormente. Este tipo de preguntas no lo podemos responder con un yes o no, sino que tenemos que dar información. Esa es la diferencia también con este otro. Son dos tipos, las yes, no y las information. Y esa es básicamente la diferencia. Aquí podemos contestar con un sí o no, pero acá no. Por ejemplo, si ella me dice, ¿qué juega ella? No le puedo decir sí o no. Tengo que dar información. Ah, oh, she plays the guitar. ¿Qué toca en este caso? Porque es un instrumento. Y lo que no discutimos mucho en sí gramaticalmente fueron los object pronouns, por lo cual modifiqué la presentación, ya que pues me mencionaron que querían un repaso de esto. Aquí está, los object pronouns. ¿Cuándo voy a usar un object pronoun? ¿O cuál es la función de ellos? Pronouns are noun words that can be used in place of the names of entities in a sentence and can fulfill all the functions that a noun do. Okay, esto es con el pronombre. Los pronombres son I, you, he, she, y ellos pues es como, ellos pueden cumplir las funciones de un noun. Pero el object pronoun son los pronombres que reemplazan el nombre del objeto en una oración. ¿Cómo así? Me van a decir. Esta oración, por ejemplo, y eso tiene que ver, el object pronoun depende del sujeto. Si el sujeto es I, el object is me. Okay, for I, the object is me. You as subject, object is the same. Okay, the function is different, but it's written the same. She, object is her. He, object him, we, object us, they, object them. ¿Qué más bien es el objeto? Es quien recibe la acción o a quien va dirigida la acción. Si ustedes se fijan en este ejemplo, en la primera oración, Elsa loves me. El sujeto es Elsa. Ella es el sujeto. ¿A quién ama Elsa? A mí. Elsa loves me. Por eso el objeto es a quien se dirige la acción o quien recibe la acción, ¿verdad? En este caso, el mismo ejemplo, el diferente object. Elsa loves you. ¿A quién ama Elsa? A ti. Elsa loves her. ¿A quién es que ama? A ella. ¿Ok? Por ejemplo, aquí básicamente es el mismo ejemplo. Elsa loves him. ¿A quién ama? A él. Elsa loves us. ¿A quién ama? A nosotros. ¿Ok? So, básicamente el objeto es quien recibe la acción o a quien va dirigida la acción. Y para eso les puse esto, para que vayan haciendo como ese juego, ¿verdad? ¿Quién es el sujeto, el objeto, cuál sería? Y depende. Acá les puse siempre el cuadrito para que vayan viendo. Siempre va sujeto, luego el verbo y el objeto. El objeto es a quien va dirigida la acción, el object pronoun. Tenemos, esta es una pregunta. Do you know that man? Ok.
Okay, nos está preguntando, ¿conoces a ese hombre? Ahora lo trasladamos, en vez de decir ese hombre, lo cambiamos por el object. Que para cuando estamos hablando de un él, el object es him. ¿A quién? A él. Do you know him? Ok, ahora necesito cambiar esta oración con un object. ¿Qué dice la oración? My friend and I have money. Entonces, ¿qué necesito aquí? ¿Necesito un object en esta oración o necesito un subject? ¿Necesito sujeto o necesito? Ah, subject. Ajá, no tengo sujeto en esta oración. Ok, entonces necesito el sujeto. Entonces aquí, ¿qué voy a poner? Me. We. We. Ajá, porque dice mi amigo y yo, somos nosotros. My friend and I have money. We can go shopping. Ok, una oración siempre necesita tener un sujeto. Ok, y esta necesitaba eso, el sujeto. Si se fijan en la pregunta de arriba, que es el ejemplo que ya estaba hecho, ya hay un sujeto. ¿Ok? Entonces necesitábamos objeto. ¿A quién? ¿A quién? ¿Do you know? ¿Conoces? ¿A quién? Me quedaba incompleta. A él. ¿Do you know him? ¿Ok? En estar a sujeto. ¿Ok? We can go shopping. Vamos a ver cómo va a estar. Robert and Mark are late. Me está diciendo que Robert y Mark ya están tarde. Y hay un punto, es donde yo debo de completar esta oración y analizar qué necesito. ¿Necesito sujeto o necesita objeto? Sujeto. Sujeto no tiene, ¿verdad? ¿Y cuál sería el sujeto? Si voy para acá. They. Ajá. They should hurry. Deberían de darse prisa. Ellos deberían darse prisa. They should hurry. Ok, veamos esta. Teacher. Sí. I have a question. Is... Ay, no sé si lo voy a hacer en español. ¿Es correcto decir my friend and I have money? Have? My friend and I. Mm-hmm. And number two. My friend and I have money. Sí, mm-hmm. Mi amigo y yo tenemos dinero. No, teacher, la compañera le agrega un A, es decir, am. Creo que sí. No. Mi pregunta es que si tiene que ser I, también se puede poner I o me. No, porque me es el object y ahí no necesitamos object. El objeto siempre va a ser cuando haya una acción que se está dirigiendo a esa persona. Ah, o sea que acá digamos que seríamos, los dos somos parte de la acción que vamos a hacer. Ajá, los dos somos parte, no es que otro la va a recibir. Okay, por ejemplo, si yo digo ahorita, ahorita yo podría decir si para sustituir ese I por un me, tal vez sea Jacqueline asked me a question. Ok, Jacqueline me está dirigiendo una acción hacia mí. Jacqueline me preguntó a mí. Jacqueline asked me a question. Entonces ahí sí hay un verbo de cuya acción yo soy el objeto. Yo estoy recibiendo la acción. En ese caso sí, es un object. Pero aquí los dos somos parte de la acción. Los dos, te estoy diciendo que los dos tenemos dinero. Ok, teacher, thank you. You're welcome. Entonces, con esos ejemplos, ¿está claro lo que van a hacer? Ok, vamos a ver qué necesitamos. ¿Necesito un sujeto o necesito un objeto? Acuérdense que el objeto siempre es a quien se dirige la acción o quien recibe la acción. Ok, y una oración siempre necesita sujeto, pero no siempre objeto. Pueden ir los dos, sujeto y objeto, pero nunca solo un objeto. ¿Sí me expliqué? Yes. Ok. Vamos a juntar conocimiento, pensamiento y retención y lo vamos a hacer en grupo para que en grupo vayan discutiendo
cuál sería la respuesta a partir de la 4. Ya hicimos las primeras 3, entonces tenemos el resto para hacerlo en grupo. Déjenme crear los breakout rooms. Esto, como les digo, se los mandé antesito de la clase porque ya modifiqué la presentación y le agregué este ejercicio. Entonces ya lo tienen por ahí. Vamos a hacer los grupos. En el grupo, con gusto, a la orden. Está bien, no, vale, está bien. No sé quién ¿alguien va podría... a compartir la imagen? Yo estoy de mi teléfono, no podría compartir. Sí, yo igual estoy con el teléfono, porque no lo voy a entrar con la plataforma de la computadora. Todos estamos con el teléfono. ¿Hola? Ahorita voy a intentar. Sí. Ah, gracias. Sí, bien, pero vale. Voy a intentar yo ahorita a ver si puedo compartirlo. No encuentran la función para compartir, no. O cuál es el, porque siempre está donde están los botoncitos, donde está el de silencio, donde está, a veces lo tienen en video o donde dice compartir contenido, donde déjeme están todos los botoncitos, ahí debe estar. No puedo abrir la presentación de PowerPoint y la comparto, permítanme. Ok. Es que tuve problemas, teacher, no pude abrir desde mi computadora. No pude unirme a la reunión desde mi computadora. No sé qué problema tuve. Y yo les puedo compartir aquí, no sé si les funcionará tomar un screenshot. O es igual, nadie está desde la computadora. Quiero ver si lo logro compartir ahora. Trate, si no me quedo pues en esta meeting, nada más que si alguien pide ayuda en otro grupo me tendría que salir y ya no van a ver, pero ahorita pueden avanzar con eso. ¿Pueden verlo a todos? Hola. Hola. Hola.
todo, en teoría lo he compartido, no sé si lo logran ver. Hola, hola. No, no se mira. Si gustan, voy a compartir yo y me quedaría escuchando en este grupo, nada más escuchando. ¿Les parece? Sí, sí, está bien, Tiche. Ok. Ahí está, sí la pueden ver, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Ah, ah. Bueno, creo que empezaríamos quizás con la tercera, porque la segunda, bueno, no sé si ya la tienen, si ya tienen la segunda. My friend and I have money. We can go shopping. Sí, la segunda parece que dijo que era we. Ajá. We, vaya. Entonces la tercera. They. They. La cuarta sería him. 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 Permítame. Okay. Ajá, ajá. ¿Cuál? La tercera. La cuarta. La cuarta. She gave. Ok, vaya, veamos. Gave es el pasado de give, que es dar, ¿verdad? Ella dio un regalo de cumpleaños. Realmente me gusta. Entonces, ¿a quién se lo dio? I really like it. A mí. Entonces, she gave me a birthday gift. She gave me. Ajá, sí. Porque luego dice, realmente me gusta. Entonces, hay que leer todo para ver qué es lo que necesitamos poner ahí. En este caso, como dice, me gusta. Entonces, me lo dio a mí. Por eso ya sabemos que es me. She gave me a birthday gift. I really like it. Elephants are very big, so they? Yes, correct. Sí, sería they. They, ¿verdad? Sí, elephants are big, so eat a lot of food. Sí, es sujeto, porque no están recibiendo ninguna acción. Estoy afirmando que ellos comen mucha comida. They eat a lot of food. Continue. They. Since my brother and sister have studying because... My brother is studying. My brother. He, because he has a test tomorrow. He. Number six. He sería he. Number six. Number seven. Do you feel okay? Can I help you? Can I help me? Help you? Can I help you? I think you, because it's a question. Do you feel okay? Can I help you? Correct. Help me. Okay. My new neighbors are very friendly. I really like my new neighbors. Them, I think. My new neighbors are very friendly. I really like them. That's correct.
Number nine. I need to find my book. Where did you put it? My book. Where did you put it? Number 10. Sería, bueno, ahí sería, ¿cuál de? It. It. Because it's, it's about my book. I need to find my book. Where did you put? It. Number 10. Spiders have 8 legs. And? And they. They. Spiders. And they also have. And they also have many eyes. Yo que no le entendía al... Is correct, Dave? Is correct. 11. I'm busy right now. Could you please call me? Yeah. Could you please call me after an hour? Call me. Call. Correct me. Call. Yes. ¿Por qué lo dudan? Yeah. Correct. Twelve. He gave me the box. But but I lost it. No. He gave me the box, but I lost it. Él me dio la caja, pero la perdí. I lost it. Yes? Yes or no? What do you think? Ayúdenle a la compañera, den ánimo, díganle sí, correcto o no, yo pienso que es otra cosa. Chachos, están tímidos hoy. Number 13. ¿Qué significa? ¿Qué? ¿Cómo se pronuncia? ¿Y? What number? Number 12. He gave me the box. Es el pasado de give, que es dar. Como está en pasado, es gave. Él me dio. He gave me. Number 13. We gave him the money. We gave him. Amy. Okay. The candy. We gave him the money and he gave me the candy. I think it's me. And 14. I almost never eat junk food because it isn't healthy. Is correct?
Yes. No. Yes, it. It's correct. It. It. Okay. Uh-huh. 15. Who is she? Do you know him? No. Do you know her? Do you know her? Who is she? Do you know her? Her. Yes. Yes, correct. 16. My sister is in here. She is at work. She is at work. And 17. Dinosaurs were very large, but they all died. They, I think. Mm-hmm. 18. Could you please me help? Me. Me. Me, yes. Could you please help me? Mm-hmm. Me, yes, it's correct. Dice alguien con en el WhatsApp que no pudieron ingresar al grupo. Sí, uní a la única persona que me salía que no se había podido, pero no lo vi ingresar a la sesión porque lo uní justamente donde estuve y no se unió. Me imagino que problemas de conexión, Zoom da como que problemitas ahora más con la lluvia, pero bueno, espero que hayan podido, cuando no se puedan unir por algún motivo a las breakout rooms, traten de en la sección principal o ustedes solitos hacer lo que se pueda, pues sí, desgraciadamente nos da ese problema a veces, pero pues, ¿qué tal sintieron el ejercicio? En práctica está bien, teacher. Sí. Un poco con dificultad. Hay que pensar bastantito, ¿verdad? Así como que, ok, leer todo para comprender qué es lo que hace falta. Si hace falta el que recibe la acción o a quién se dirige, o etcétera, o si es un sujeto. Y necesitamos el pronombre o el objeto. So, yes, y nos hizo pensar un poquito el ejercicio, pero pues creo que ya entendieron. Tal vez no es como que entiendo todo el término gramatical, pero creo que ya absorbieron el cómo usar. Vamos a ver, number four, Oscar Armando, can you give us the number four? Me. Yes? Me. Me. Okay, excellent. She gave me a birthday gift. I really like it. Thank you so much, Oscar. Select someone for number five. Select a volunteer. Nadia. Nadia. Okay, Nadia. Elephants. Nadia.
Elephants are very big, so it eat a lot of food. Acuérdense que cuando es plural, elephants. They. Ajá, se convierte en ellos, en un plural, yes. Yes. Pero sí, la idea es el pronombre. Necesitamos el pronombre y en este caso they, porque estamos hablando de ellos, de los elefantes. Thank you so much, Nadia. Can you select someone for number six? Teacher, yo. Okay, thank you. My brother is studying because he has a test tomorrow. Because he, okay, he. Nice job. Thank you so much. Volunteer for number seven. Thank you, someone. Do you feel okay? Can I help you? Can I help? You? You. Yes, can I help you? Very good, thank you, Samuel. Volunteer for number eight. Katia, thank you. Me, teacher. It's 8 years old. Number eight, ¿verdad, teacher? Yes. My new neighbors are very friendly. I really like them. Excellent. Them. Yes, I really like them. Excellent job. Thank you. Volunteer for number nine. Me, teacher. All right. Thank you. I need to find my book. Where did put it? Where did you put it? Yes, it. Excellent. Thank you so much. Volunteer for number 10, spiders. Me, teacher. Thank you. Spiders have eight legs and they also... Have many eyes. They also have many eyes. Excellent. That is correct. I love that question. Okay. Volunteer for number 11. Me. Teacher. I have a question, teacher. Sí. And number 10 is they. They. Sí. They. Ah, okay. Ellos. Es que, ajá. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Yes, teníamos a María del Carmen, me parece. Para la 11. Yes. Thank you. Yes. I am busy right now. Could you please call me after an hour? Excellent. That's call okay. Me. Call me. Very good. Thank you. Volunteer for 12. Me, teacher. Thank you. He said he helped me the box, but he a lot it. Okay, this say he gave me the box, but lost it. Okay, él me dio la caja, pero lost him. I lost it. La perdí. I lost it. Volunteer for number 13. Me, teacher. Okay. We gave him the money and he gave us as the candy. Excellent. We gave him the money and he gave us the candy. Very good. 14. Me, teacher. Okay, thank you.
I also never eat junk food because it isn't healthy. That's correct. Good job. 15. Me, teacher. Katia? Okay, teacher. Who is she? Do you know her? And that's correct. Who is she? Do you know her? Good. 16, volunteer for 16. Hey, teacher, my sister isn't here. She is at work. Yes, that's okay. She is at work. Very good job. Dinosaurs, 17, dinosaurs. Volunteer for 17. Me. Mm-hmm. Dinosaurs were very large, but they all did millions of years age. Uh-huh, but they all died millions of years ago. Yes, they. Good. 18. Could you please help me? I have a problem. That's correct. Excellent. So I heard many of you participating and most of the exercises, la gran mayoría de las respuestas que dieron, nada más una creo por ahí, confusión, pero las demás todas excelentes. So I think that you understand the topic. Y es cuestión de práctica, ¿verdad? Vamos a seguir practicando. Voy a ver si consigo enlaces donde puedan practicar ese tema y se lo voy a mandar para que los hagan en sus ratitos que le dediquen a esto. Porque hay que hacer el tiempo. Tiempo normalmente decimos no tengo, pero podemos hacer un chancecito. Hola, ¿alguien habla por ahí? Yo todavía tengo un poquito de dudas. Porque en la que estaba de los dinosaurios. Uh-huh. Por ejemplo, en el grupo de nosotros habíamos puesto them. Acuérdense que para que haya un objeto, si ustedes ponen objeto ahí, uh-huh. ¿Quién recibió la acción? Casi siempre van al final, ¿verdad? Esas no. Palabras, ¿verdad? No, es siempre y cuando haya una acción dirigida a. En este caso, no se ve si dijo que los dinosaurios eran bien grandes, pero dice all died, murieron muchos años atrás. Entonces ahí no hay ninguna acción que se esté dirigiendo a ellos. Si dijera los mataron, pero los mataron, sí, la acción de matar, ¿verdad? ¿A quién? Pero estamos hablando de que, pero, they, ellos, all died. Es como dos oraciones. Tengo dos oraciones. En la primera está el sujeto, que son los dinosaurios. El verbo, que es el bien pasado, were, very large. Ahí muere la primera oración. Y tengo una segunda oración en la que no hay sujeto. Entonces, por eso ahí se puso sujeto, they. Ok, teacher. Hoy sí. Thank you. Thank you, teacher. Ok, no problem. Si hay alguna otra duda, podemos dar explicación adicional para que no se queden con la duda. La idea es eso, ¿verdad? Aclarar. Ok, teacher. Thank you. 14, Miss. Muy bien. A mí me quedó una duda en la 14. Ajá. Uh-huh. No le entendí muy bien en la 14 cuál era él. Ok, dice que yo casi nunca como comida chatarra. Ajá, y vuelvo a referirme a la comida. Ok, ¿por qué? Estoy diciendo casi nunca como comida chatarra porque no es saludable. No es saludable. Entonces necesitaba eat. Ajá, el eat. No había nada, ninguna acción dirigiéndose a nada. Entonces no se necesitaba object, sino que otra vez mencionar
el sujeto, que es la comida chatarra. En este caso usamos eat porque estamos hablando de comida. Estoy afirmando que no es saludable. It isn't healthy. Any other question? Okay, mil gracias. Teacher, bueno, si pudiera brindarnos los ejercicios para que nosotros podamos seguir practicando, porque sí, en el grupo también a nosotros nos costó bastante. En realidad, algunas ni las habíamos terminado. Sí, este tema es como, requiere como mucha práctica y es, al principio uno siente que hay que pensar mucho, analizar, hacer aquí y allá, pero ya luego se va soltando y pues yo creo que vamos bien con el tiempo. Y podemos hacer unos ejercicios guiados. El siguiente tema igual es bien corto, la sesión 4 ya prácticamente termina, solo es un ejercicio de entonación, creo que nos falta, pero lo más fuerte de la sección 4 es este tema. Entonces les voy a buscar ejercicios para que pues tal vez enlaces en línea para que los puedan hacer en la clase de lunes. Y los vamos a revisar y ahí les voy a dar un chance el lunes para que lo hagan, porque pues este, hacerlo individual a veces es como que, ¿y aquí por qué? Si tal vez otro compañero, si estamos en grupo, dice, ah, es que es por esto y esto y esto, o si lo analizamos así. Entonces a veces por eso es mejor hacerlo en grupo, porque podemos compartir lo que recordamos, vea. Así que la vamos a hacer el lunes. Yo mañana voy a buscar los ejercicios. Mañana no hay clases, pero pues si no se me olvida. Así que voy a preparar la sección 5 desde mañana. Bien, lo otro que tienen en el 4.6 de la plataforma es súper rápido. Es solo pronunciación de las preguntas. En ese ejercicio, en ese video, el 4.6, van a ver la entonación que se utiliza en preguntas. No es nada complicado, no nos va a quitar tiempo, solamente es saber que hay dos tipos de entonación. Los dos tipos de preguntas, si ven aquí, es yes, no question, las que empiezan con auxiliar, en este caso do, y las WH questions, que son las que pues tenemos que brindar información cuando se nos hace una pregunta de estas y empiezan con una WH word. Si ven aquí, es como la entonación sube al final de la pregunta, ya vamos a escuchar el audio, y en estas, en la WH, la entonación va como que declinándose. Van a escuchar el audio y van a notar esa diferencia entre los dos tipos de pregunta. Page 24, exercise 5, pronunciation. Intonation in questions. Part A, listen and practice. Yes-no questions usually have rising intonation. WH questions usually have falling intonation. Do you like pop music? What kind of music do you like? ¿Notaron la diferencia? La yes no question usually is rising intonation. La entonación sube. Do you like pop music? Sube un poquito. Do you like pop music? Es como que vamos hablando y subiendo el tono. Do you like pop music? Y la otra es, what kind of music do you like? ¿Notaron? What kind of music do you like? Vamos a escuchar otra vez. Page 24, exercise 5, pronunciation. Intonation in questions. Part A. Listen and practice. Yes-no questions usually have rising intonation. WH questions usually have falling intonation. Do you like pop music? What kind of music do you like? Y tenemos practice these questions. Tenemos acá un set de tres yes no questions, las cuales tendríamos que pronunciar con rising intonation. Do you like TV? Do you like TV? Do you like video games? Do you like video games? Do you play a musical instrument? Do you play a musical instrument?
Ahora veamos las WH questions. What programs do you like? What programs do you like? What games do you like? What games do you like? What instruments do you play? What instruments do you play? So, como ven, es nada complicado. Y pues ahí tienen el video. Es como les repetía, creo que está por acá. Es el Jamie, dígame. Teacher, una pregunta. El que tiene mayor entonación tipo pop music son los que llevan do you like con el auxiliar do al principio, y el que lleva como entonación más baja son los que llevan WH. Ajá. Sí, las yes no questions empezarán con do o con does. Igual ahí podríamos cambiar y preguntar si a ella le gusta. Does she like pop music? Does she like pop music? Ok. Siempre se empiezan con auxiliar do o does. Es una yes no question en presente simple. Todas en todos los tiempos, si ya sea pasado, presente, si es continuo, es yes no question, en cualquier tiempo gramatical, va a ir para arriba la entonación. Si va con una WH word, así como usted lo mencionaba, con what, who, what time, when, la entonación va hacia abajo. Y puede ser, la misma regla aplica para todo, en presente, en pasado, en todo tiempo que sea. Siempre que sea una yes no question, vamos a entonar hacia arriba. Cuando estemos haciendo una WH question, vamos a entonar hacia abajo. Jacqueline. Teacher, y en el caso de las preguntas que llevan WH question y también lleva do. Es igual. Por ejemplo, podemos preguntar, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? What do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? So, el auxiliar siempre lo va a llevar. Si se fijan aquí va, what do? What programs do you like? What games do you like? También lleva ahí el auxiliar. Pero cuando inician, en este caso, en el presente simple, si inician con el auxiliar, es una yes no question, ¿verdad? Y si inician con una WH word, siempre van a llevar el auxiliar, pero van a entonar hacia abajo. No sé si le respondí, Jacqueline, o todavía no queda muy claro. Yes, teacher. Solo que algunas veces como que me es bastante confuso en el caso de las preguntas cuando utilizan do y cuando no lo hacen, porque por ejemplo hay preguntas que no llevan el do. Por ejemplo, si uno dice where are you from, lleva no lleva do porque es verb to be. Ajá. Ahí está la clave. Pero eso me cuesta un poco como a la hora de estructurarlas. Ajá, solo acuérdese lo que vimos, creo que en la segunda semana, que cuando estamos verbo to be, no utilizo do. Cuando es cero estar, no utilizo auxiliar. ¿Ok? Con cualquier otro verbo que no esté relacionado con cero estar, utilizamos do en preguntas o en does, dependiendo del sujeto, do or does, para pregunta y para oración negativa. Si es oración afirmativa, no necesitamos auxiliar, nada más el verbo. Pero esa es la clave. Si lleva cero estar, no vamos con do. Si lleva is, are, no usamos do. Esa es la clave. Okay, thank you. Okay, very good. Any other question? Ok, so, eso era con respecto a la entonación, y luego pues tenemos lo de la conversación, que es una invitación, y el tema de cómo hacer
cómo invitar usando el auxiliar would you like. Entonces terminaríamos la sección 4 el lunes y empezaríamos la 5. Les voy a buscar los ejercicios, ya lo anoté por acá, para que no se me olvide. Así es que pues, espero que avancen mucho en la plataforma. Si es posible, termínenla para que no vayan a tener inconveniente, ¿verdad? So try to complete the platform tomorrow, no classes. So I hope that you have a wonderful weekend and see you on Monday. Thank you, teacher. Bye, teacher. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Bye, good night.